Bienvenidos a todos. Hoy quiero presentaros a una nueva compañera de la asociación, Viviana Oxeadax. Y como ya es tradicional, pues vamos a hacerle una entrevista de presentación para que la conozcáis más en profundidad. Así que, bienvenida, Viviana. Hola, Paco. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto. Muy contenta de estar en esta entrevista contigo, comentando cómo ha sido esta experiencia de libertad emocional para llegar a ser terapeuta. Y bueno, y de ahí todo lo que uno avanza ha integrado con lo que uno ya trae. Entonces, bueno, ha sido una gran experiencia, genial y enriquecedora y realmente engrandecedora como ser humano. Muy bien, pues entonces empezamos con las preguntas y la primera de todas es cómo llegaste a realizar el curso de terapeuta de libertad emocional, cómo llegaste a contactar con nosotros. Mira, fue esas sincronizaciones o sincronicidad que hay que hacer caso, porque yo tengo como harta experiencia y en alguna parte de la biografía puse más o menos que desde mi niñez yo ya estos temas los tenía, pero súper integrados, porque tenía unas tías abuelas que era todos los días sus historias, todos los días algo nuevo, que hablaron con este, y esas cosas, bueno, tú vas creciendo con eso, entonces te parece muy normal. Sí. Entonces, bueno, ya sigue en el camino. Y bueno, yo partí básicamente con toda este como camino ya integrado, que parte como un poco de la niñez. Estudié algo de psicología también. Después empecé con el tema de las terapias alternativas, encontré el método Silva, lo practiqué un montón de años, me hice instructora del método Silva también. Después tuve una formación en coaching, pero yo soy bastante pragmática, entonces necesitaba como más contundencia en los resultados, o sea, unos resultados como de alguna manera más, más profundos, más sólidos, en el sentido que la motivación conmigo no va. Porque yo sé que eso es un rato, nada más. Sí. Pero no, se necesitaba algo más. Bueno, y en coaching se empezó a comentar mucho este tema de las emociones. Ya se empezó, estoy hablando por el año 2015 más o menos, claro, 2014-2015. Y apareció este otro concepto de la biodecodificación, que de verdad que a mí eso me alucinó. Me aluciné, o sea, yo dije, ¿pero qué es esto? Y bueno, empecé a investigar, porque me interesaba formarme en eso. Y la verdad que me encontré con mucha información, muchísima, pero como mucho marketing también, pero como te digo, no lo que encontré no me daba tanto sentido por el mismo hecho que yo soy bien pragmática, o sea, y de repente te encontré a ti en YouTube y te empecé a escuchar y me hizo mucho sentido porque era muy sólido científicamente lo que estabas hablando. Ya, o sea, era como integrar todo lo que, como toda mi experiencia de vida, pero además con una base científica. Entonces, eso a mí me hizo mucho sentido y la verdad que ahí ya me contacté contigo, hice un primer curso por ahí por el 2016, el de técnica, después hice un curso de terapeuta y después ya el más avanzado, que es el que es el que finalizamos ahora. Perfecto. Así que es. Entonces, tú ya está claro que has venido con experiencia de otras terapias. ¿Qué te han aportado esas terapias al curso? ¿Es, no sé, cómo te han facilitado el entender el proceso o el curso te ha organizado lo que antes ya conocías? Yo creo que más bien el curso me ha organizado lo que yo antes conocía. Porque también pasa por creer
lo que está pasando. Entonces, ese como esa evidencia, perdón, esa credibilidad o evidencia, más bien, no la tenía yo antes del entorno, más bien de mí misma. Sí. Pero si no tienes una estructura, una formación o una base de científica que de alguna manera te diga, no, esto es real, uh-huh. esto funciona así, porque sí. el cerebro, porque las emociones, por una serie de cosas, te queda como un poco vago. Pero al tener una estructura, al tener pasos a seguir, procedimientos, protocolos y una infinidad de técnicas, ya estás mucho más claro en ¿cómo se llama?, en tu trabajo. Y básicamente eso es lo que a mí me ha aportado el curso. ¿Ah? Sí, y el usarlo, que también me da confianza, porque uno ve los resultados también. Muy bien. Sí. ¿Tu labor actual es la terapia? ¿Te dedicas a las terapias? Sí, me dedico a las terapias. Me dedico a la terapia presencial, online. Y como te decía, yo también tengo una formación en coaching. Uh-huh. Entonces, también sigo con el coaching ejecutivo, equipo, empresa. Pero he integrado lo emocional también. Más bien ponte tú en el coaching de vida, y ya integré y entonces ya hago un coaching emocional. Uh-huh. Muy bien. Entonces, más bien por ahí también, pero como terapeuta, sí, claramente. ¿Cuál fue tu proceso interno personal para llegar a ser terapeuta? Es decir, por experiencia, lo más complicado en los cursos no es el conocimiento que puedes incorporar, herramientas, sino ese punto en el que tú llegas ya a estar convencido de que puedes hacerlo y te pones a hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que lo más difícil para mí, que finalmente yo creo que lo que nos pasa a todos, cuando nos empezamos a mirar a nosotros mismos, uh-huh. nos empezamos a evidenciar, a decir... esa lucha con el ego, entre tú, ¿sí? uh-huh. nos empiezan a pasar todos esos procesos sí. y empiezan a surgir un montón de resistencia, que es, yo creo, lo normal. Pero en la medida que empiezas a trabajar eso, ya las resistencias empiezan a bajar y los propios límites ya se empiezan a alejar. Entonces, y eso también es lo que yo observo que les pasa a los pacientes, porque nos pasa a todos a los seres humanos. Creo que es muy normal. Sí, sí. Entonces, claro, pero cuando ya la gente empieza a avanzar en esto, las resistencias empiezan a bajar. Y básicamente yo creo que a todos nos pasa lo mismo, Pa. A todos. Sí, sí, entonces, sí. ¿Qué es lo más complicado para ti de ser terapeuta? Uy, lo más complicado para mí. Somos un espejo al final, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, claro, pasa mucho que el paciente te está mostrando lo que te pasa a ti. Sí. Entonces, claro, eso como que te pone un poco en resistencia, pero cuando uno es terapeuta entiende ese proceso uh-huh. y empiezas a bajar un poco la resistencia y puedes acompañar mejor al paciente en eso. Uh-huh. Y yo creo que básicamente eso es lo que más me ha costado y lo que más me ha costado es mi propio crecimiento al final. Uh-huh. ¿Mm? O sea, uh-huh. Eso básicamente, mi correr mis límites, eso, mi resistencia, mi propia vida, yo creo que básicamente lo que más me ha costado es ser terapeuta. Sí. El enfrentarte a ellos y superarlos, ¿no? Claro, por supuesto, porque eso tiene que ver con que vas corriendo tus límites, porque los vas superando, entonces ya los límites ya casi van tan lejos. Entonces, claro que sí. ¿A veces tienes dudas de ti como terapeuta sobre la terapia, sobre qué tipo de pacientes o cómo tiene que implicarse el paciente? Mira,
Tuve dudas al inicio, ¿ah? Que yo creo que básicamente es por el tema de la misma confianza que uno tiene en uno mismo para hacer este trabajo, apoyando a otras personas. Dudas en confianza, en lo podré hacer bien, y también en un principio, también dudas del proceso, de la terapia en sí, si realmente va a ser tan efectiva. Sí. Y te empiezas a dar cuenta que sí, es muy efectiva, es tremendamente efectiva. Entonces ya empiezas a bajar ese como miedo y esas dudas, y ya todo empieza como a tener más sentido, ya estás más confiado. También yo creo que la formación en coaching también me ha facilitado un poco eso también, Paco. Entonces uno empieza a entender que finalmente escuchando y puedes avanzar, y ya el mismo proceso te va mostrando, por lo tanto las dudas ya se empiezan a disipar y la confianza empieza a fluir. Entonces, eso, básicamente eso. Claro. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de ser terapeuta? Alucino, Paco, con el crecimiento personal, con el desarrollo personal, con este universo de posibilidades como que se te abre infinito. Y esto para en forma personal, pero hay algo que a mí realmente me encanta, y que es la conexión con las otras personas. Pero no es una conexión que tú haces mentalmente, así como que quiero conectarme contigo. No, fluye la conexión. O sea, el cuerpo entero vibra y te conectas con la otra persona. Sí. Y tú empiezas a sentir lo que le pasa a la otra persona. Y es tan, eso es tan alucinante, porque tú empiezas a empaparte de lo que tiene esa otra persona, y tú, claro, como con el conocimiento que uno adquiere como la formación, eres capaz de apoyar aún más, porque empiezas a quitarte de alguna manera o suavizar esos síntomas, y empiezas a mirar la expresión de la otra persona, cómo va se va limpiando, va sanando sus emociones, entonces, y avanza más rápido, y la cara le cambia, y está más en paz, está más tranquilo, y al final de la sesión le pregunta, oye, y ya como que casi en qué íbamos, una cosa como así, ¿de qué estábamos hablando? Pues, o sea, sí, como que se pierde un poco de... Pero eso es alucinante para mí, porque en el fondo... magia entre comillas, pero ya como que entramos en eso, en ese terreno. Entonces de verdad que para mí es algo que no termino de impactar con eso. Que justo lo que comentas es, yo creo que lo que resuelve las dudas, ¿no? Cuando ya eres capaz de conectarte a la otra persona y fluir con ella, y darte cuenta de que ahí está toda la información, y que con tus herramientas simples para soltar las emociones todo fluye, como que se cierra, ¿no? Todo el círculo. Exacto, entonces como que ya eso para mí es alucinante. Y eso claramente lo aprendí en este curso. O sea, a pesar de que yo traía un montón de información, pero esta conexión se desarrolla aquí. O sea, no, eso para mí, Paco, de verdad que es alucinante. Bueno, esta es la parte de preguntas que extraje de los propios alumnos. De hecho, fue de tu grupo, de donde vienen, ¿no? Y la primera de ellas es, ¿cómo ha sido tu proceso evolutivo en cuanto a hacer sesiones con pacientes? Porque eso, cuando los alumnos les interesa mucho eso, el decir, a ver si voy por el buen camino o me estoy despistando o qué ha pasado, ¿no? Mira, y yo creo que ya lo hemos contestado de alguna manera esa pregunta, pero yo creo que el proceso evolutivo, en un principio yo estaba como bien tensa, porque claro, o sea, no,
no sabía la efectividad de la terapia, no me dominaba a mí misma, como, no, dominio no, no es mucho, muy grande la palabra, pero no, estaba toda nerviosa, qué sé yo. Entonces, claro, estaba llena de dudas, estaba llena de miedo, entonces, pero también la formación en coaching también me ayudó un poco en eso. Uh-huh. Y cuando empiezo a darme cuenta de esa conexión que hablábamos recién, ya como que todo fluye. Entonces, claro, uno, si bien es cierto, yo empezaba con un procedimiento clarísimo, así era como casi de memoria. Uh-huh. Después el procedimiento ya... porque la misma persona me estaba indicando el camino a seguir. Uh-huh. Entonces, claro, yo tenía ciertas herramientas, ciertos conocimientos, pero era el mismo paciente, la misma persona que te va indicando por dónde seguir. Entonces, es fluir al final. Mm. Tomar confianza, ¿no? En uno mismo, en el proceso. Tomar confianza, exacto. Muy bien. ¿En las sesiones veías desde el primer día mejor en los pacientes o eso depende de casos? ¿Cómo lo viviste tú? No, Paco, yo todos los casos que vi mejoría inmediatamente. O sea, seguiría ni siquiera el primer día, sino que en el ir avanzando dentro de la misma sesión. Uh-huh. Hay gente que, por supuesto, tiene más resistencia o tiene mayores historias o más cúmulo de cosas que otros. Uh-huh. Pero en general... las mejorías estaban dentro de la misma sesión. Uh-huh. Dentro de la misma sesión, ni siquiera dentro del primer día. Muy bien. Sí. ¿Te acuerdas de cómo fue tu primer paciente? Para hacer un poco de memoria y comparar con el último. Sí, estaba con ataque, nerviosa, repetía el procedimiento de memoria 5 minutos antes de ver al paciente, y claro, y al final le terminas transmitiendo eso al paciente, ¿verdad? Entonces, bueno, el último paciente no, fluir. No. Una gran diferencia entre el primer paciente y el último paciente. ¿Cómo de importante es la implicación de los pacientes y su trabajo en casa? Es decir, ¿solo vale con venir a las sesiones y ya está? ¿O el paciente tiene que implicarse en ese proceso? Mira, yo creo que es sumamente importante que la gente se implique en su proceso, porque básicamente es un compromiso personal con mejorarme, sanarme, ya sea una enfermedad o de un problema o de un conflicto. El compromiso personal en el fondo te dice si esa persona de verdad va a mejorar muchos aspectos de su vida o solo se va a quedar en esto. Uh-huh. Entonces, claro, y la gente que si se queda con una tarea y hace su tarea, en el fondo tú te das cuenta que sí hay un compromiso. Mm. Y esas personas muy probablemente solucionen por lo que vienen a consultar, pero después sigan mejorando todas las áreas de su vida. Sí. Entonces yo creo que sí es súper importante. Mm-hmm. Porque ¿cómo? Está entre... este problemita lo soluciono o mejoro mi vida. Uh-huh. Yo creo que está en ese rango eso. Claro, es generar el hábito que luego les lleva a aplicar en todos los aspectos. Exacto, claro que sí, sí. Muy bien. Lo has comentado ya un poquito, pero bueno, abundamos. ¿Cómo organizas tus sesiones? ¿Cómo decides las herramientas a emplear? ¿No? Porque esto también es como la duda que le viene a todos. A ver, depende del paciente que me venga, a ver cómo lo hago, ¿no? La estructura, yo ya tengo una estructura mental de cómo, del procedimiento, de la terapia. Y también lo que iba haciendo yo, Paco, en la medida que iba aprendiendo las nuevas técnicas, iba usando esas nuevas técnicas. Uh-huh. Entonces, eso también
me amplió un poco el campo. Entonces, a pesar del procedimiento, no es que usara ciertas técnicas para todo, sino que en la medida que iba aprendiendo técnicas, las iba usando. Y muchas veces a los pacientes yo les pregunto cómo te va con esta técnica, te gusta esta, te gusta esta otra, qué prefieres. Entonces también ellos, oye, no, me gusta más esto, me gusta lo otro, probemos esta otra. Básicamente eso, pero en general voy como, tengo tanta confianza en el proceso que voy fluyendo con el paciente, porque yo sé que todas las herramientas le van a servir. Entonces, está básicamente en que él elija cualquiera, finalmente, como eso. Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué tipo de casos te encuentras más? O sea, ¿naciones milagro en una sesión ya ha cambiado la vida? ¿Procesos un poco más largos? ¿Pacientes con resistencias? ¿Ha ido cambiando a lo largo del tiempo? Mira, yo paciente milagro, eso no lo he tenido nunca. Y creo que eso no creo mucho que exista, porque en el fondo, si somos todos seres humanos, todos tenemos experiencias. Entonces, no puedes en una sesión resolver todas las experiencias de tu vida. O un problema tiene un montón de experiencias. Sí. Entonces, en una sesión, a menos que estés todo el día con la persona, las sesiones estés todo el día en eso, pero no, eso no, yo no lo creo mucho. Lo normal, yo te diría que son 6 sesiones. Para mí, más o menos, eso es como lo normal, 4 sesiones, pero más te diría yo 6 sesiones para un conflicto, ¿no? Sí. Las enfermedades tienen más sesiones, por lo general, yo creo. Sí. Y, bueno, de hecho, lo que los pacientes que han llegado con enfermedades físicas, sí, han tenido más de 6 sesiones. Y, básicamente, también está en que el paciente quiera seguir mejorando otras áreas de su vida. Entonces, ahí ya la cosa se pone más larga. Se enlazan, ¿no?, unas cosas con otras. Se va enlazando una cosa con otra, exactamente. Exacto. Muy bien. ¿Cuáles son los casos más complicados que encuentras? Y si empleas alguna herramienta especial para tratar esos casos. Mira, casos complicados. En un principio, lo que para mí yo consideraba complicado eran las enfermedades físicas. Pero después con la práctica me di cuenta que no era complicado, porque solo con el procedimiento las cosas empezaban a cambiar. Lo que sí fue complicado, un paciente que fue para mí un caso complicado, o sea, fue un caso que yo tuve que trabajar en mí bastante para seguir con ella. Era una chica, una mujer, que sufrió abuso sexual desde los 6 años. Consecutivo, reiterativo, hasta 16, 17 años. Entonces, eso para mí fue un caso que de verdad fue complicado, por un tema de que yo también soy mujer, claro, porque empiezas a mirar la infancia vulnerable y tantas cosas. Entonces, claro, yo tuve que trabajar en mí para continuar con ella. Y la verdad que ella avanzó mucho. Yo estoy muy contenta con ese procedimiento, o sea, con ese proceso, porque ella avanzó mucho. Siempre estamos en contacto. Ella me dice, Vivi, cuando yo pueda, sí, seguimos con esto otro. Claro, le digo yo, si no. Pero es así. Sí, este fue un caso para mí complicado, pero bien, Paco, bien, seguimos en contacto y hoy en día ella está mucho mejor. O sea, que la herramienta era trabajar en ti misma, ¿no? Sí, claramente. ¿Tú
Tú has enlazado lo que has ido aprendiendo en este curso con los conocimientos que ya tenías del método Silva. Y entonces, lo más interesante que te he visto es cómo has integrado el método Silva en una parte que hacemos el curso, que es la programación subconsciente. Entonces, cuéntanos un poco más de cómo te vino la idea, cómo es ese proceso, cómo lo aplicas. Bueno, cuando en esa parte del curso, cuando tocamos las programaciones, claro, yo venía con toda la información del método Silva que hace son como el tipo de herramientas que se usan. Entonces, empecé a integrar en diferentes áreas, en diferentes aspectos de la vida de las personas que lo veían mis compañeros. Entonces, si yo alguien decía, hoy que no puede dormir, o entonces dije, bueno, pero hagamos una programación para esto. Claro, porque ya estamos en el tema y con el conocimiento del método Silva, que son programaciones, bueno, hagamos una programación para esto, hagamos una programación para lo otro. Entonces ya finalmente terminamos haciendo programaciones para levantarse en la mañana, para dormir, para una serie de cosas. Claro, muy eficiente, porque la programación es eficiente, es buena, ¿por qué? Porque te enfoca el subconsciente para el logro de algo, ¿te fijas? Pero para que eso se mantenga en el tiempo, tienes que hacer vaciar las emociones, tienes que hacer una sanación para poder mantenerlo en el tiempo. Porque si no, solamente se transforma en empujar algo que vuelve a su origen. Pero si yo vacío el origen, saco en el fondo la causa, el problema en sí, si lo saco a través de la terapia y luego pongo una programación, el cerebro va pero súper enfocado, con mucha energía y se cumplen las metas, los sueños, los deseos. Entonces, bueno, pero hay que integrarlo de esa forma. Tú lo estás Eso. aplicando incluso ahora en talleres, ¿no? ¿Qué haces online? Sí, estoy practicando en talleres online, ya estamos formando una comunidad y personas a través de una programación de energía. Para que ellos cumplan sus sueños, sus metas, sus deseos, se hace esta programación en grupo y la verdad que nos ha ido muy bien. Entonces ya lo estamos haciendo todas las semanas prácticamente. ¿Cómo contactan contigo si quieren añadirse a a esos talleres? Me pueden mandar un correo a la web, ahí está mi correíto. Y yo de ahí los contacto y nos ponemos en contacto, envío los horarios, hay distintos horarios para Sudamérica, para México, para Europa, porque están participando personas, entonces estamos acomodando también los horarios. Así Muy que bienvenidos todos. La email a viviana@libertademocional.es, ¿no? Exacto. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo ves tu futuro como terapeuta? Y la pregunta original era si seguirás usando las mismas herramientas, aunque ya hemos visto que tú vas evolucionando, ¿no? Vas integrando lo que aparece, coges cosas nuevas siempre. Mira, yo creo que en mi futuro como terapeuta estoy absolutamente matriculada con eso, porque me encanta por todo lo que hemos comentado, por todo lo que te he contado. Y sí, yo creo que el futuro es la evolución constante. La evolución constante, o sea, porque todo avanza, si la humanidad avanza, las personas avanzan, las técnicas tienen que avanzar, porque si no, ya no van a encajar. Claro. ¿Cómo ves el futuro de las terapias haciendo así un ejercicio de imaginación? ¿Serán como hoy? ¿Se simplificarán? ¿Entrarán los ordenadores? No sé. ¿Qué ves tú en el futuro de las terapias? Yo creo que sí, van a entrar los ordenadores. Creo que sí, claramente. Yo creo que vamos a seguir evolucionando con las terapias, yo creo que vamos a seguir creciendo con las terapias y yo creo que, ¿sabes qué, Paco? En el futuro, yo creo que las personas cada vez más
se van a dar cuenta de que las terapias naturales están en sintonía con lo natural del ser humano. Uh-huh. Y es en el fondo lo que los va a llevar a una sanación. Uh-huh. Y yo creo que hoy en día hay más personas, cada vez más personas, que están muy interesadas en las terapias. Incluso, porque tú te vas a comentar, yo tengo un paciente que es médico. Uh-huh. Y llegó a mí porque por una enfermedad física, por un problema físico, que en la medicina tradicional estuvo tratándose por años y volvía, y volvía, y volvía. Entonces, bueno, vino para acá a tratarse y hemos estado trabajando y de verdad su enfermedad física ha ido mejorando. Ha revivido, uh-huh. ¿Sí? ha ido mejorando. Entonces, ya si hay esa apertura, uh-huh. ¿Ya? En algunos médicos, yo creo que no todos todavía, uh-huh. Pero si ya hay esa apertura en la medicina, con mayor razón las demás personas. Mm. Y yo creo que esto ya se integra a todo, mm-hmm. Paco, porque incluso, como te comenté, yo hago coaching, entonces yo también hago cursos en empresa, sí. Y yo muchas veces iba, hablaba con el encargado del curso, que soy el que compra el curso, oye, yo tengo esta propuesta de integrar lo emocional. Me decía, pero claro, si eso es lo que estamos buscando. Mm, muy bueno. Entonces, ya está como, estamos avanzando, yo creo que el futuro de las terapias cada vez va a ser más importante y cada vez más personas lo van a tomar y se van a dar cuenta que es lo que realmente, con lo que se pueden sanar. ¿Y esa parte de los ordenadores que comentabas, cómo sería? En la medida que nosotros vamos evolucionando, los genios de los ordenadores van a ir desarrollando programas, uh-huh. Que permitan a las personas sanarse, incluso a través de app, porque ya hay app, ponte tú, con los colores. Uh-huh. A través de programaciones online, meditaciones más dirigidas, más concisas, no sé, esta misma cadena de energía que hacemos puede llegar. Sí, yo creo, podemos, sí, claro. Bueno, entonces, última pregunta: ¿cómo ves el futuro de la humanidad? ¿Mejoraremos? ¿Tendremos una sociedad más armónica? Yo tengo mucha confianza en el ser humano, Paco. Uh-huh. Definitivamente. Yo creo que los seres humanos siempre vamos en evolución. Siempre vamos en evolución. Y así como han aparecido con evidencia ya un montón de movimientos ecológicos, un montón de movimientos en relación al agua, la protección de los animales. Eso te dice que el ser humano está evolucionando, uh-huh. Y buscando su bienestar, buscando su felicidad. Uh-huh. Entonces sí, claramente yo tengo mucha confianza en la humanidad, en que sí vamos a seguir creciendo y para llegar a esos estados de felicidad hay que sanarse. Entonces sí, yo creo que vamos hacia allá. Yo creo que vamos hacia allá. Sí, cada vez más. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Y nada, gracias a ti, Paco. Que sepan los que nos ven que eres una nueva miembro de Libertad Emocional, que te pueden encontrar en la web, y en la web también están otras maneras de contactar contigo, y que muy bienvenida a la asociación. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, un gusto.